ordenarse en el fuego. Como la hará quien te alimente y te protege. ¿Con qué bula ofendéis a quien representa al Señor entre los hombres? Os hacéis acreedor de la excomunión. Las excomuniones de ese hombre no significan nada. Alejandro Sexton no es el mensajero de Dios, sino de Satanás. Es el dios del dinero. Es Lucifer. Él es el anticristo. Vuestra soberbia os representa ante Dios. Él os juzga. Chantaje. Eduardo, ¿qué tipo de fotos has hecho? Nada, unas fotos tontas de un viaje que hicimos hace un mes. Nada, nos pusimos a jugar y... Son fotos pornográficas. ¿Quién te crees que soy yo? No, hombre, no. Son fotos tontas. La típica pareja haciendo el tonto. Bueno, ¿tú qué vas a saber? No, no son pornográficas, no. Pues si son tan tontas, no hay para tanto, ¿no? Hombre, son tontas aquí en casa. Pero la primera página de un periódico son el final de todo. ¿Tú sabes la cantidad de enemigos que tengo yo? ¿Enemigos? ¿Por qué? Ay, Julia, por favor. Es un chantaje. Es que no me lo puedo creer. Pero si es una cría. ¿Por qué no hablas con ella y le dices...? Mira, tengo a 3 personas revisando la biblioteca de mi padre de arriba a abajo mientras que le cuento a mi hermana el episodio más oscuro de mi vida. Créeme si te digo que lo he intentado todo. Tengo que encontrar esas fotos. Acabo de ver a papá intentando escaparse. ¿Escaparse? ¿Habrá salido a dar un paseo? No, he dicho escaparse. Ahora no está dormido. Lleva puesto el traje encima del pijama. Se conoce que al verte se ha asustado y ha vuelto. Sí, se ha puesto el traje escondido detrás del armario. Quería aprovechar que no había nadie para salir. Pero Víctor, por muy raro que esté, si quisiera marcharse, basta ya con decirlo. Me quiero ir y ya está. ¿No? Sí. No entiendo nada. Bueno, ¿qué hacemos? Darle tiempo a que se quite el traje. Se va a hacer una tontería. El otro día le pillaron la azotea y estuvo a punto de caerse. Igual que cuando erais niños. ¿Qué estáis tramando? Hola, mamá. Nada, estamos... Dejando de fumar. Venga, marcharos. A ver si nos van a llamar la atención, como siempre. Venga. Vamos. Mary Lacey Moon despierta del coma después de 15 años. Entró en coma al dar a luz a su tercer hijo. Meryl era una EVP, estado vegetativo persistente, igual que Lydia, teóricamente inconsciente de por vida. Su despertar contradice todo lo que le voy a decir a partir de ahora. ¿Esto significa que sí, que hay esperanza? No, le insisto, científicamente no. Pero si usted lo cree así, yo no soy quien para quitárselo. Pues que has matado a alguien. ¿Y en la guerra? Pues en la guerra era tu deber. Cogí una pleuresía en las trincheras. Dios en su infinita sabiduría te la envió para salvarte la vida. Pues casi me mata. No blasfemes. Dios solo mata al que se lo merece. Los demás morimos de muerte natural. Perdone, padre. ¿Usted cree en Dios? No me busque las cosquillas.